¿Te gustaría aprender un nuevo idioma? Obviamente, a todo el mundo nos gustaría. A ver, ¿cómo cuál te gustaría aprender? No sé, aprender japonés, francés, italiano, alemán, portugués. Fíjate, acabas de decir cuatro de los más difíciles idiomas que aprender. El francés y el otro que dijiste, portugués, no son tan difíciles, están en un rango medio, pero ¿qué les parece si les hablo? No, ¿japonés? El coreano, japonés, son los más difíciles. Y te voy a decir por qué. Pero, no, yo, Héctor, les voy a decir por qué son los idiomas más difíciles. Empezando con el alemán. Tiene infinitos múltiples, flexibilidad en los verbos, tres géneros diferentes. Ya no es el él, ella, ustedes, no sé, todos ellos. Yo, tú, él, no sé. A lo mejor por ahí hay uno más. Pero aún así hay muchas razones por las que pues ya tenemos que aprenderlo. Ya vemos que pues el alemán es un lenguaje que tenemos que ir avanzando más que nada por los negocios. Sí, no sé. No tengo ni idea cómo. El polaco es un vocabulario comparable al latín. Es por eso que pues es muy difícil también estarlo hablando. ¿What? Porque el polaco. Ah, el polaco. Polaco. Pensé que seguíamos en el alemán, pero. No, ya dije. El polaco. Polaco, ah, ok. Es un idioma muy difícil porque su vocabulario es muy comparado al latín, que ya es una lengua, pues ya está muerta. De ahí viene el ruso. Sí, me imagino. Tiene una gramática irregular, una gran variedad de acentos, variaciones y escasez de normas. Tiene una variante alfabética muy grande, dos pares de consonantes y un gran número de palabras que cambian con un significado diferente con el sufijo y el prefijo. Así que nunca saben qué es lo que están escribiendo realmente. Digo, pues es el país más grande, así que pues creo que muchas regiones tienen diferentes tipos para comunicarse diferentemente. Da. Da, es lo único que estás diciendo. Da. Que yo lo vi en una serie y decían que era así. ¿Pero qué es da? Sí. ¿Da para recibir o...? Da, sí. Ah, ya. El coreano es el cuarto idioma más difícil de aprender. ¿Cuál coreano? ¿El del norte o el del sur? Pregunta. Yo que los dos. Porque tienes que, si quieres aprenderlo, solo debes de aprenderte de memoria sus caracteres, un alfabeto fonético, dos conjuntos de números y sus patrones de expresión. Porque varía mucho cuando te expresas de unas palabras a otras. Comparado al japonés, que te tienes que aprender 10,000 caracteres, sus dibujitos así, esos que parecen como monitos, cuadritos y palitos. Su alfabeto fonético con 50 sonidos cada palabra, así que puedes diferenciarlo. Creo que casi ni siquiera se nota la diferencia que tienen unos y otros, pero pues, digo, para nosotros es como que ya se escucha igual. ¿Sí o no? Todos los asiáticos, digo, yo creo que se escuchan igual. Te acabas de meter en serios problemas con cierta persona. Me van a correr, me van a correr. Pero prosigue, 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 como si aquí no pasó nada. El árabe es el segundo idioma más difícil de aprender porque tiene un alfabeto propio, una escritura que se escribe de derecha a izquierda. Tiene significados variantes según su uso de la caligrafía. Se escribe al revés, qué raro. Oh, sí, de derecha a izquierda. Qué loco, sí. Digo, lo de los chinos es como que escriben así. Para arriba y para abajo, o son los... No sé todavía. Sí, no, son dibujitos. Bueno, pues aparte, cada palabra tiene cuatro formas diferentes de ser pronunciada, con significados diferentes, y tiene formas verbales diferentes muy complicadas. Entonces es como que, ¿what? Te revuelves completamente todo de lo que quieres decir, con lo que se escribe, pero pues son como las palabras de aquí, que a veces se escriben igual, se pronuncian igual, pero sí. Significan diferente. Como el solo mango. Que ya cada palabra tiene cuatro formas diferentes. Como el gato. Ah, el gato, es cierto. Y el idioma más difícil de aprender, ay Dios, van a correr todavía, es el chino cantonés, porque tiene 5 tonos diferentes casi imperceptibles para cuando hablas o cuando tienes una dicción del idioma. Además, tienen un ligero cambio en sus trazos, eso varía mucho el significado de las palabras, sin mencionar la forma en la que escriben. No, lo siento, pero es más difícil. ¿Para llevar o para comerla aquí? Ah, no, ¿verdad? ¿A los? Bueno. Y aparte tienes que memorizarte 20,000 símbolos que tienen en su alfabeto, no sé cómo le llamen ellos, pero 20,000 símbolos que, pues, no sé, tienen una variación pequeñita, como que un palito aquí, pero el otro tiene un circulito o un cuadrito o se cierra. Es como que, ¿cómo pueden aprenderse eso? Pues,
tienen acá mucho. Yo no tengo tanto power para aprenderme tanto idioma. Ah, qué triste, apenas puedes hablar español y quieres aprender otro idioma. Bueno, los lenguajes de cada familia conservan muchos parecidos fonéticos y gramaticales. Es por eso que es más fácil aprenderlo. Por ejemplo, si tú perteneces a una familia como el inglés y el español, que están pues prácticamente familiarizados y que son muy parecidos, es más fácil que lo puedas aprender. Pero si queremos adentrar a otra familia de las lenguas, es ahí cuando pues ya verdaderamente pues nos alejamos de nuestro alfabeto, de nuestras palabras, la pronunciación y todo cambia completamente. Y en el mundo tenemos alrededor de 21 familias con 6.533 lenguas. Algunas ya están extintas u otras no pueden ser consideradas como un idioma completo porque solamente son de alguna región que estaba por allá así bien lejos y que pues ellos han evolucionado allá, conforme sí. al lenguaje que han llevado todavía. Oye, sí, de todas maneras, igual sabemos que el español también tiene muchas variantes a pesar de que es una lengua que... Yo pensé que era difícil. Sí, es complicado a lo mejor para aprenderlos por los verbos, las conjugaciones y demás. Los exactamente. Tiempos. Porque pues los acentos sobre todo, que muchas palabras que en inglés no utilizan acá. Ajá. Y sabemos que las palabras, cuando las entonas, pues es diferente, cambia ahí el sentido un poco. Pues también eso, como tú bien decías, las regiones, depende de dónde. Simplemente también aquí en México, el norte, el sur y el centro, pues tenemos también formas diferentes de... Usamos pues palabras diferentes para referirnos a algo que es lo mismo. Exacto, y luego pues también sabemos que en la parte de la península de Yucatán, pues los mayas, y que ahí de repente ya muy pocas personas tienen ese lenguaje. La lengua madre que tiene exacto, cada uno. Exacto, pues ya como que se van perdiendo y se van extinguiendo como tú dices. Hay algunos que creo que los deben como que adaptar un poquito, como que esas zonas más indígenas, o sea, como que los deben de adaptar a los nuevos, no sé, regionalismos o pleonasmos que utilizan. Y también como mencionas, también se va actualizando porque surgen palabras nuevas que a veces son combinadas de una u otra cosa, como selfies también, que ya la introdujeron en el diccionario y demás, porque pues eran palabras que antes no existían y ahora pues se volvieron muy populares. Seguimos pues, evolucionando ya con la tecnología. Hablar diferente. Pues ojalá sí pueda animarme a hablar alguno de estos idiomas. ¿Lo harías? Sí, siempre es bueno aprender otro idioma. Chino mandarín. O chino no sé qué. Pero bueno, igual. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter también. ¿Y qué idioma a ti te gustaría aprender o qué idioma se te hace difícil? Esto no lo puedo mandar a lo mejor puede ser correo. Que estos no y puede ser que simplemente... Ajá, que a lo mejor tengan un idioma por allá, quién sabe cuál, y digan, no, eso es más difícil que todos estos. Pues no sé, sí, hay muchas zonas del país, del mundo que no conocemos claro. todavía. Escríbanos a lomix@creala.tv.